Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 12. El tema que nos ocupa hoy es la fotografía social. Bueno, debo decir antes de empezar que tenemos hoy masterclass. Ha venido una especialista en la materia, Belén Caballero, a enseñarnos pues, cómo aborda ella esta temática a diario, porque ella es una especialista en la materia. Yo soy el encargado, digamos, de preparar la clase básica, como ya sabemos, en este método. Y hasta hace relativamente poco, pues menos de un año, yo sabía prácticamente nada de fotografía social, prácticamente no, menos de nada de la fotografía social. Entonces ha sido muy grato empezar ya de la mano de grandes profesionales, tanto de FEPFI como de FPV, esta andanza, empezar a conocer qué es la fotografía social, cómo se evalúa, el concepto que yo tenía sobre la fotografía social. Pensaba que era un tipo de fotografía pues, en el cual uno entregaba fotos, pues como el resto de fotografías. Y aquí, pues realmente, lo que es el fichero, lo que es lo que produce la cámara, que es lo que yo mando a las agencias, lo que yo mando a las editoriales, lo que yo mando a los clientes, pues no se comercializa aquí. Es decir, tú no llegas a ver nunca el TIFF en alta resolución, un JPG en alta resolución de la imagen, sino que lo que se comercializa o bien son copias o bien son pues, álbumes terminados. Es decir, se comercializa un producto, un soporte, en lugar de una carpeta que contiene imágenes. Este es, digamos, el gran cambio con respecto a la fotografía que yo venía haciendo. Bueno, estas ya son fotografías que hemos producido exclusivamente para estas sesiones. Son las primeras fotos que hago yo de social, excluyendo unas pocas así familiares que no pueden tener consideración. Y lo que estamos haciendo en este método desde el principio es, como os decía, intentar saber el máximo posible de fotografía, de forma que luego el trabajo de retoque, el que quiera hacer retoque, sea mínimo. Desde aquí venimos a aprender fotografía y luego además en las sesiones más avanzadas, más adelante, vendrán especialistas del 3D, especialistas del retoque y nos contarán qué es lo que hacen ellos. Y luego la opción personal es de cada uno, hasta dónde llega y qué es lo que hace. Pero esto en principio es un curso de fotografía y tenemos que aprender cómo funciona la luz, cómo crear un fondo, cómo crear una escena, cómo solucionarla. Esto es un poco lo que vamos a hablar hoy en fotografía social. Bueno, pues esto está hecho en el estudio que hemos alquilado, como os contaba, alquilamos un estudio para dar un poco servicio al proyecto, un estudio muy grande, un estudio con unos techos altísimos, y ahí podemos trabajar a gusto y producir este tipo de imágenes, que no quiere decir que todo se va a hacer en estudio, también haremos exteriores. Y eso sí, lo que sí que tengo muy claro un poco por el devenir de autor, es que no quiero hacer cualquier tipo de fotografía. Yo quiero hacer una fotografía que me guste a mí, que para eso la hago yo, ¿no? Igual que tú haces el tipo de foto que te gusta a ti, y cuando sale en la cámara, el resultado que aparece pues te satisface, porque es exactamente lo que tú querías plasmar, o es tu estilo y tu gusto estético. Bueno, pues esto lo hemos recreado en el estudio de la luz, es un set muy fácil de hacer, es una tela en el fondo cogida con dos pincitas, creando arruguitas, y una tarima con una telita negra. Ese digamos que es el escenario, que cuando lo ves dices, ay Dios mío, esto ya, aquí un rinconcito de 2 metros, aquí tengo yo que hacer la foto. Bueno, si es que en la fotografía a veces no hay que construir grandes escenarios, porque en la fotografía social también importa el modelo, también importa el gesto, la persona, lo que lleva puesto, qué hace, qué mira, cómo lo hace. Bueno, ya veis, el esquema de luz se ha creado con flashes de estudio, con ventanas muy grandes, utilizamos ya ventanas muy grandes. No quiere decir que esto no se pueda hacer con un flashes de mano, por ejemplo. Es decir, lo que hemos aprendido aquí en cualidades de la luz es que una vez que entiendes de luz, te da igual lo que tengas en las manos, te da igual. Si tienes 3 flashes de estos de mano pequeñitos, puedes imitar esta luz perfectamente con un difusor. Bueno, vamos a quitar la chaqueta también, ¿no? Muchacho también parecido, le quitamos la chaqueta. Pues hemos utilizado este tipo de flashes. Como veis, el fondo es oscuro. Cuando el fondo es oscuro, casi siempre los pelos negros, o los pelos muy morenos, o los pelos marrones, con poca luz, pues se tienden a fundir mucho con el fondo. Eso hace muy recomendable utilizar una luz de perfilado, una luz de contra, que recorte un poquito la zona de la cabeza, o si es una chaqueta muy oscura que también se funde con el fondo, se pueda recortar también. Entonces la luz de contra digamos que es el segundo componente en este tipo de fotografía donde tenemos un fondo oscuro. Tenemos una luz principal suave, envolvente sobre el sujeto. A veces la parte que queda en sombra pues nos queda un poco dura, si la ventana difusora es pequeña, la luz no va a ser tan envolvente y aquí va a haber una sombra un poco dura. Podemos recurrir o bien a un flash, un segundo flash rebajado, o bien si solo tenemos ese flash principal y no tenemos más medios, pues un panel blanco, un reflector, nos puede venir muy bien. Entonces matizamos esa sombra y la aclaramos en la medida que queremos.
cuanto más acercas el difusor y más regulas su presencia, la luz que refleja sobre el sujeto, pues más aclaras la sombra. Es algo que podemos regular, acercándonos, alejándonos y moviendo el reflector. Perdón. Y luego, pues, hay una luz de fondo. Es decir, hay dos flashes principales, el de escena, el principal que da sobre el sujeto, el de fondo que está muy a ras de pared, muy pegado a la pared, para que las arrugas generen una sombra, porque si ilumino de frente el fondo, no va a haber sombras. Entonces, cuando lo pego en la pared, todos los relieves, todos los bultos, todas las irregularidades arrojan una sombra que es la que crea el volumen. Bueno, me gusta hablar un poquito de qué es el fotógrafo de temática social. ¿Qué es el fotógrafo de toda la vida? Es el fotógrafo que tiene un estudio en un barrio, en un pueblo, en una ciudad y que pues, ha dado un servicio a lo largo de los años de todo tipo. Le podías encargar, pues no sé, productos que tenías tú que querías vender, o podías encargar un retrato, podías encargar cualquier tipo de fotografía, incluso pues si tenías una nave y tenías que fotografiar una máquina muy grande, él se desplazaba allí y hacía un tipo de fotografía pues que era industrial. En el pasado pues no estaban especializados, había tan pocos fotógrafos que los que habían hacían un poquito de todo. Y el público normalmente pues no era exigente, porque nadie tenía una cámara. En aquellos tiempos ni los móviles, ni habían móviles, ni llevaban cámara. Entonces, fotografía hacía el fotógrafo y los demás pues miraban. Entonces, no había una posición crítica, ¿no? De, pues si yo lo hago mejor, pues si yo tengo otra cámara. Bueno, no había ninguna posición crítica. Los tiempos han ido cambiando. Ahora hay, pues ya lo sabéis, ¿no? Todo el mundo hacemos fotos, todo el mundo queremos hacer fotos. Y la exigencia, la educación visual, las expectativas con respecto a una fotografía son mayores. Porque además, todos los días vemos cientos y miles de fotos. Y lograr que la nuestra sea especialmente impactante, especialmente conmovedora para el público, pues cada vez es más difícil, mucho más difícil. Este cambio a la fotografía digital, a la fotografía, a la emergencia del sector aficionado, a esta gran masa que somos, que queremos hacer fotos, queremos aprender, pues ha ido en detrimento de muchos fotógrafos de fotografía social, que ven reducidos en alguna medida pues, los encargos que tenían. El usuario pues, suele ser muy diverso, es decir, la persona que va a hacerse fotos pues, tiene un perfil muy variado, tanto en estatus social, como en nivel de conocimientos, como en exigencia de resultados. Hay quien todo le vale y hay quien está buscando defectos en las imágenes. Así que el panorama que tenemos hoy en día es una mayor especialización, por eso estamos hablando de fotografía social, la temática que viene es fotografía submarina, porque generalmente el que hace este tipo de fotografía, hay mucha gente que no hace más. Hace macrofotografía y no hace paisaje. Hace submarina y no hace aves. Hace social y no hace naturaleza. El fotógrafo, digamos que está especializándose. Hay una mayor exigencia y originalidad que viene dada por ese bombardeo de imágenes. Hay una demanda de realización de foto y vídeo. Ahora también queremos vídeo. Ya lo decía Neil Bembe en su ponencia brillante de la semana pasada. El vídeo es el futuro. La imagen en movimiento, pero no el movimiento del sujeto, sino el movimiento de la cámara que sigue, que busca, que se acerca y se aleja, que permite ver cómo hacemos las cosas, permite formar, va a ser el futuro. Y luego también tenemos una gran calidad y variedad en soportes y acabados. Es decir, esto que se basa, este tipo de fotografía que se basa en la copia, en el álbum, en la caja con fotos físicas, el acabado, la calidad del acabado va a ser muy importante en este sentido. Este es uno de los fondos que hemos creado en el Estudio de la Luz, que es como se llama nuestra nave, o así lo hemos bautizado muy rimbombantemente, nos sentimos a gusto con el nombre, que es un fondo de un material que se llama capitoné. Es una especie de polipiel con unas grandes tachuelas que crean pues, unos relieves en la pared, y hemos encargado un fondo pues, como de 3,5 metros por 2,5 metros, una burrada de estas. Entonces claro, llegas allí, ves aquello ya puesto y dices, esto, la foto ya está hecha. Luego hemos comprado ese butacón en negro, con algún reflejito así también cálido, en un casi granate como el fondo, que lo hemos encontrado adecuado. Es decir, la combinación de color nos parecía adecuada para este fondo. Se sienta la silla, si está de pie, se ve la silla. Hay que tenerlo claro. Y si quieres el modelo sentado, pues la silla no se va a ver. Y si el modelo está de pie apoyado en la silla se ve. Como se va a ver a veces, la silla tiene que tener una presencia. Yo me he ido a algún rastro reto a ver si me podía ahorrar 4 pesetas, pero si la silla tiene marca y está en nota usada, pues la foto no va a salir igual. La base del trabajo que hace el fotógrafo de fotografía social es celebraciones, familiares sobre todo, como las bodas, los bautizos y las comuniones, lo que se llama la BBC,
Y también los eventos sociales, las fiestas, a veces incluso por encargo del ayuntamiento, un ayuntamiento que va a hacer, pues, no sé, una celebración y quiere tener una cobertura gráfica, quiere tener una especie de dossier de cómo, en qué se ha gastado el dinero, por ejemplo. También se suele pedir, los clientes piden portfolios personales. Yo quiero un portfolio de mi hija, quiero un portfolio de este señor. Sobre todo aquellos señores que viven de su imagen, como son los actores, las bailarinas, los modelos, necesitan enseñar su físico, necesitan ofrecerse mediante imágenes para encontrar trabajo. Este es el concepto de book o de portfolio. Necesitan enseñar buenas fotos. Entonces se lo encargan a un fotógrafo normalmente. Y luego también hay personas que quieren un retrato, un perfil de persona de mediana edad hacia adelante o ya mayor, con un cierto estatus social, pues que quiere, tiene capricho de tener un retrato bien hecho, con una buena luz de su persona. A veces lo quieren en su casa, en su entorno, en su despacho, bueno, en su ambiente, ¿no? Y otras veces no, pues lo quieren simplemente ir al estudio. Y luego hay encargos de índole totalmente variable y totalmente diversa. Pues ha sido esta necesidad que tienen, sobre todo, esas personas que viven de su imagen, esas personas que quieren un book, quieren un portfolio, quieren tener una colección de imágenes suyas, la que ha fomentado la aparición del intercambio o el trueque de servicios y de habilidades. Es decir, yo que soy modelo voy, poso gratis, tú que eres maquillador vienes, me maquilla gratis, viene el fotógrafo también gratis, nos hace fotos a todos y luego las usas tú, las uso yo, las usa él, las usa aquel y las usa el otro. Bueno, esto antes no existía, los modelos le llaman el foto por CD, ellos cambian su pose por un CD y es una relación en la que no se pagan los servicios. Esto es absolutamente nuevo. También va en detrimento del fotógrafo de estudio, del fotógrafo social, pero también es verdad que el fotógrafo social a veces ha recurrido a este tipo de servicios porque aquel que tiene inquietud, aquel que todavía tiene el gusanillo de hacer obra de autor, pues normalmente los encargos no se lo permiten. Tú no puedes coger una niña de comunión y vestirla como un zombie. No, su madre se estaría horrorizada de ver. Me llevo la niña a cementerio, ¿a qué te llevas tú la niña a cementerio? Este tipo de fotografías muy de autor, que responden a una visión tuya, pues necesitas un modelo especial para hacer esto y muchas veces recurres a este tipo de servicios. Puede ser que estas causas digamos, de aceptación, de que te haga las fotos un fotógrafo que no es profesional, venga de este tipo de hechos. Por ejemplo, no te van a proporcionar unos negativos o unos ficheros en alta resolución, es decir, tú no vas a tener acceso a esas imágenes en alta resolución. Bueno, eso pues puede ser un hándicap. Puede haber personas que digan, yo, no, yo quiero hacer las copias que yo quiera, cuando yo quiera. Bueno, pues usted no puede si recurre a estos servicios. Algunas calidades de algunos trabajos pues son repetitivos, carentes de originalidad o de innovación. ¿Por qué? Pues pasa como los cursos, pasa como con todo lo que da dinero. Cuando las cosas dan dinero y la gente quiere dinero, pues tú te lanzas allá al ruedo a torear. Venga, Manolete, sales allí, no has toreado nunca y la primera ya te coge el toro y ya te revuelca. Bueno, pues a base de probar y probar y hacer, pues al final acabas sabiendo qué es lo que quiere el cliente y después de mucho fracaso, pues a lo mejor tienes un éxito. Es posible. El precio del total del trabajo. Solemos pensar, pues, que si vamos a ir a un tipo a un estudio, pues el precio va a ser caro. Esto también viene dado por nuestra falta de criterio, es decir, va a ser caro, pero ¿qué calidad me están dando? Si yo no sé distinguir la calidad, me puede parecer caro, pero a lo mejor 100 euros de diferencia en un trabajo de 1000 euros me hace que acceda a un resultado muy superior en calidad estética, muy, muy superior en calidad artística. Y claro, tengo que saber verlo. Entonces, la educación visual, nosotros, bueno, nos preocupamos por tenerla, aquí estamos, pero no todo el mundo la tiene. Entonces, el señor que ve una foto y no sabe si es buena o mala, si le han hecho un buen trabajo, un mal trabajo, por lo menos la sensación de que ha pagado dinero sí que le queda. Y si no sabe juzgarlo, intenta pagar el mínimo posible. Bueno, esta ha sido una foto hecha en exteriores con Natalia, con una chica muy, muy guapa que se prestó a posar, se prestó a recuperar su traje de novia. No se está casando en este día, digamos que se ha puesto su traje de novia para posar para esta sesión. Y ha sido una sesión muy improvisada en exteriores, con la fatalidad pues que no es el amanecer, son las 11 de la mañana, con un solazo de esto de incólume. Y lo que hemos hecho es desplazar un gran equipo de flashes pequeñitos, de estos de bolsillo, 8 flashes de bolsillo, de los cuales instalamos 4 en trípodes y uno sobre cámara, más un reflector, de forma que vamos a superar la intensidad de la luz del sol para poder dominarlo. Es decir, me da igual qué tipo de luz haya, yo voy a crear mi propia luz por encima de la luz ambiente. Es una posibilidad.
Cuando uno entiende de la luz, pues puede hacer estas cosas. Luego hemos hecho un tipo de recursos, fotos así de recursos sutiles, lo más sutiles que hemos sido capaces, con luz más suave, envolvente ahí en las manos, veis las manos envueltas por el propio velo de la novia, pues con la joya, con las joyas que suelen llevar las novias, todo muy blanquito, muy pulcro. La base del trabajo del fotógrafo que tiene un estudio o que tiene una tienda y estudio son los pedidos, son los encargos. Estos fotógrafos no hacen fotos y luego intentan venderlas. No es como un fotógrafo de stock o de agencias, que es lo que yo más he hecho en mi vida. No, estos fotógrafos reciben un encargo. Esto es bueno y malo. Es bueno porque trabajas con una seguridad de que las fotos van a ser aceptadas y te van a pagar. Es decir, hay una demanda de la foto que vas a hacer. Por otro lado, el cliente puede influenciarte mucho. Mire, yo le pago, pero yo lo que quiero es que ponga usted a mi hija, que la voy a traer vestida de verde como un repollo, ahí encima con un floripondio gigantesco en la cabeza. Y tú estás pensando, pues la foto es que no puede quedar bien. Con estos parámetros, yo ya estoy viendo la foto, esto no hay por dónde cogerlo. Pero como te paga, pues la tienes que hacer. Entonces te tienes que olvidar de que la foto va a ser maravillosa, glamurosa y que va a satisfacer tu ego. Te están pagando para hacer un servicio. Hay fotógrafos que se niegan en redondo también, es verdad. Es decir, hay fotógrafos que dicen, mire, yo estoy aquí para hacer foto de autor y esto a mí no me cuadra, vaya usted allí, ve usted allí, allí se la van a hacer. Pero yo no la hago. Bueno, el fotógrafo debe archivar muy bien las imágenes que realiza, bien identificadas, porque el cliente puede volver en cualquier momento a pedir más copias, otro álbum, otro diseño de álbum distinto para dárselo pues a, no sé, a las abuelas de la niña que comulga, a la suegra del señor que se casa. Y bueno, pues el fotógrafo tiene que ser capaz de encontrar otra vez aquellas imágenes. Eso exige pues un volumen de almacenaje considerable. Todo esto lo veremos en una sesión que se va a llamar el flujo de trabajo en fotografía digital. Luego, con respecto a las herramientas de procesado, retoque y manipulación, pues se utilizan con profusión. Hay fotógrafos que dejan la imagen bastante acabada y hay otros pues que han desarrollado un estilo que se basa en la aplicación de texturas, de máscaras, de marcos, y utilizan estas herramientas. La práctica es habitual, es decir, nadie te va a pedir un RAW en fotografía social. Esto no es un concurso, no te piden RAW, no hay que ser fieles a la realidad en ningún momento. Eso sí, pues también el fotógrafo debe tratar de educar al cliente, debe tratar de enseñarle cómo es su estilo, qué tipo de foto le va a hacer. Yo creo que este tipo de información evita sorpresas desagradables. Lo haces más consciente de que la fotografía no es un acto mecánico, es un acto muy reflexivo en la cual vas a preparar ese escenario que habéis visto, vais a preparar unas luces que pueden ser así o asá, pueden variar mucho, y de ese intercambio de información entre cliente y fotógrafo va a salir un mejor trabajo siempre. Entonces, cuanto más se habla con el cliente, cuanto más te expresas sus inquietudes y cuanto más les cuentas tú qué es lo que tienes que hacer y qué sueles hacer y le enseñas tu obra, mejor entendimiento suele haber. Y es bueno incluso que el cliente se vaya y diga, bueno, pues no es este tipo de fotografía que yo quiero. Bueno, pues estupendo. Es decir, si usted pesa 200 kilos y quiere parece que pese 18, no venga a mi estudio. Yo estas cosas pues no las sé hacer. Pero habrá otro señor, pues mire, que hasta le pone un casco espacial y una espada en la mano y es usted un guerrero. Bueno, pues es conveniente que se sepa todo esto. Es bueno que el cliente se vaya del estudio sin su foto y se vaya a otro señor más especializado que tú en hacer eso que él quiere, porque todos estarán más contentos. Esta es la sesión exteriores y ya os digo, como no se aprecia, pues es un solazo tremendo, pero la fuerza de los flashes me ha permitido a mí pues crear los relieves como yo quería, que la luz sea suave, cuando era dura. Y hemos hecho un poco, pues bueno, pues eso, intentar solucionar, intentar improvisar esas fotografías. No están realizadas con una lente muy especial. Aquí hubiera sido muy fácil coger el 400-28, este fabuloso, desenfocar delante, desenfocar detrás y ya la foto prácticamente sale espectacular. Hemos ido con un 70-200 f2.8, que es lo que se suele utilizar en este tipo de reportajes. Muchas veces incluso se maneja a mano. A mí me gusta mucho el trípode, pero es cierto que si te tienes que tirar al suelo, hacer un contrapicado, bueno, la libertad que te deja de movimientos, si tienes una buena velocidad de obturación o vas a disparar con flashes que congelan bastante el movimiento, pues a veces hace adecuado no utilizar el trípode. Uno tiene que saber cuándo es conveniente moverse más libremente y dejarse el trípode al lado. Esta sección se llama el estudio. El estudio tiene una gran importancia y muchas veces es lo que separa, lo que divide muy claramente el fotógrafo de fortuna, el fotógrafo de calle, el fotógrafo semiamateur o profesional que empieza, pues del fotógrafo más consagrado que ya tiene un local que te permite
digamos que tener ya unos escenarios o saber cómo vas a trabajar con unos fondos y te permite controlar la situación. Ya no nos vamos a encontrar de repente a las 12 de la mañana en la calle, pues teniendo que solucionar la situación. Le puedes decir, no, pues mire, hoy vamos a mi estudio. Y en el estudio sabes que la luz la vas a poner tú y el fondo lo vas a poner tú y el atrezo lo vas a poner tú. En el estudio estará el equipo del fotógrafo, tenemos que tener una serie de equipo. Puede ser muy básico, es decir, podemos no tener rieles en el techo con pantógrafos que se despliegan. El pantógrafo es una especie de brazo extensible que sujeta los flashes de estudio. Entonces no vas dándote con los trípodes y con los flashes por allí porque está todo colgado en el techo, suspendido en el techo, se recoge arriba o estiras de él y lo bajas cuando va a suceder la sesión. Hay estudios que están muy bien acondicionados y es muy estético y tú vas allí y da gusto, todos son rieles, todo va maravillosamente. Hay otros pues que bueno, pues que el fotógrafo a lo mejor le ha dado una prioridad más a trabajar de otra manera, que se siente más cómodo y están en trípodes tipo columna con pinza o tipo extensible o simplemente los tiene ahí enganchados en el techo con unos soportes o de alguna manera un poco más rudimentaria. Y luego pues los accesorios que suelen emplear, el ventilador es una gran adquisición. Es caro, pues son 300 euros, pero también es verdad que podemos encontrar algunos ventiladores de mercado así potentes de uso doméstico que para empezar pues nos pueden hacer un poquito el papel. Casi siempre lo que veo en los estudios de los fotógrafos así de social más, bueno, que están trabajando, que están en activo, es entre 3 y 6 flashes, entre 3 y 6, algunos específicos. Hay, bueno, pues algunos de menor potencia con un panal de abeja para los fondos, para crear como un círculo detrás de la persona, como si fuera pues un foco de escénico. En general, bueno, pues son flashes de 500 a 1000 vatios con sus ventanas de luz y montados sobre pies extensibles, jirafas o los pantógrafos del techo. Luego, además, hay unos soportes para sujetar los fondos que suelen tener unos 3 metros de ancho y se estiran pues hasta 6 o 7 metros esos fondos. Se colgan a una buena altura, entre 2 y 4 metros, siempre por encima de lo que mide un sujeto alto, para que puedas trabajar con un fondo sin fin, que se llama, con un fondo que no se ve dónde empieza y dónde acaba. Bueno, esta es la foto más abierta y más difícil de la novia en una localización de exteriores. Como ya veremos en composición, hay un valor que estudiaremos, que se llama el valor del angular. No es relativamente difícil hacer una foto con un teleobjetivo, no es muy difícil. Porque el teleobjetivo tiene un ángulo muy cerrado de captación de la imagen y te va a dejar muchos elementos fuera. Entonces, pues vas a jugar con dos o tres elementos, por mucho que quieras, porque su ángulo es muy cerrado. Cuanto más teleobjetivo, cuanto más 500, 600 milímetros, cuanto más alta es la focal, más cerrado es su ángulo de cobertura. Entonces, te permite captar muy poca porción de la realidad. Pero cuando uno coge un 17-40, un 24 milímetros, este tipo de lentes, está captando un ángulo enorme con muchos elementos en la imagen. Aquí es donde se complican las cosas, porque un fotógrafo, aunque no sepa mucho, pues dos o tres elementos los puede manejar, los puede ordenar. Pero cuando se trata de 12, 20 elementos, más la luz, más el gesto, más las manos, más la barbilla, más el pelo, son todos estos factores los que hacen que la fotografía de angular, la fotografía abierta, sea más complicada. Para los fondos, si alguien se va a plantear hacer un estudio, pues los más prácticos que he visto son los de 3x7 metros. Incluso si te puedes permitir comprar la tela a metros y encuentras telas de doble ancho de 3 metros, pues comprar 10 o 12 metros de tela está bien. Tener tela de más para poder estirarla más, separar más al sujeto del fondo. En algunos estudios pequeños, el problema casi siempre es que si quieres separar al sujeto del fondo, si quieres que la luz del sujeto no alcance al fondo, lo tienes que separar. Si un sujeto que está a 1 metro del fondo con una gran pantalla de luz iluminándole con luz suave, pues va a ser muy difícil que la luz no alcance al fondo. Por mucho panel que pongas aquí, la luz se abre, rebota en el techo, te va a alcanzar al fondo. La clave es coger al sujeto y decirle, vente para acá. Y a 5 o 6 metros del fondo, pues tu luz no se va a abrir tanto, puedes poner algún tipo de pantalla, algún tipo de panel de soporte que evite que la luz se abra hacia el fondo y el fondo tenga su luz que puede estar rebajada y no va a recibir esa luz principal. Este es uno de los inconvenientes que te encuentras en los estudios, sobre todo estudios pequeños. Normalmente estos fondos pueden ser lisos, pueden ser pintados, más o menos el precio no va a variar, pero sí va a variar en función al material del que están hechos y al tamaño. Los fondos de vinilo tienen una vida muy larga, pueden ser lavados y el precio ronda los 300-350 euros.
Estos, vamos, son los más recomendables, pero son los más caros. Un fondo de papel, un fondo de cartulina, va a costar unos 70 euros el mismo fondo. Se te va a estropear, sí, pero también te vas a cansar de él. Y cuando hayas hecho 15 sesiones con un color de fondo, con un fondo con una textura, pues renovarlo a lo mejor no está mal. Eso sí, los fondos de papel están más limitados en su variedad. El fondo de vinilo, pues son fondos que tienen, y de tela lavable, tienen bastantes opciones de color y de trama y de forma. Mientras que los fondos de papel, pues estas texturas impresas, yo creo que no las vas a encontrar, y por lo menos no con facilidad. Luego también podemos jugar, aparte del fondo, con una tarima portátil. Nos podemos hacer una tarima de unos 20 centímetros de alta, 2 metros por 1, y esta tarima la vamos a mover como si fuera una peana. La vamos a colocar donde queramos, con una tela encima. Si queremos realzar un poco al sujeto y hacer un contrapicado, ya lo tenemos en alto, va a ser más fácil. Nosotros hemos basado para nuestro estudio en decorados fijos. Vamos a hacer pues unos 20 o 25 decorados fijos, de forma que se van a mantener a lo largo del tiempo, y tú, una vez que veas una foto, puedes decir: quiero esa foto, pero conmigo ahí. Bueno, pues el decorado está. Pero normalmente en los estudios habituales, pues se van renovando o son móviles. Incluso son paneles que se pueden almacenar. Puedes poner tres o cuatro paneles y los mueves a tu voluntad y los utilizas o no. Luego, el atrezo es fundamental. Casi todos los fotógrafos tienen una salita, una habitacioncita, un trasterito, donde está el atrezo. De forma que si tú te has ido allí y no calculabas que te iba a hacer falta pues un sombrerito de paja o un librito, o, no sé, algo que tener en las manos, pues el fotógrafo en su estudio suele tener una cantidad más o menos abundante de recursos de atrezo que puedas utilizar en tu fotografía. O sea que esto es importante, tener atrezo. Luego te sorprende que muchos fotógrafos pues basan el éxito de su imagen no en el atrezo, que es muy fácil caer en usar muchas cosas, ¿no? Ah, le pongo un sombrero, una flor, un no sé cuánto, por detrás un jarrón, encima no sé qué, y una tacita de té en la mano. Bueno, pues es fácil caer en eso, pero la foto no va a ser mejor porque le metas ahí 40 cosas, al revés. Tiene más riesgo de que sea peor. Tiene más riesgo con más elementos de que uno no esté en su sitio, o no sea el color adecuado, o no sea el gesto adecuado. Entonces, creo que es bueno empezar con la foto simple. Con el vamos a buscar gestos, vamos a buscar posiciones, vamos a dejar que el modelo o la modelo se mueva un poco, se tome confianza contigo, vea que quieres lo mismo que ella, que es, o que él, que es obtener una buena imagen, una imagen pues que lo dignifique o que le haga aparecer más guapo y mejor y más arreglado y que se guste. Entonces, una vez que se establece pues ese diálogo, que el modelo se relaja y tú empiezas a trabajar, pues todo va mejor. Casi siempre los estudios tienen un aseo, siempre hay que tener un aseo porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y no, no, me refiero, puede venir una señora con un niño pequeño, y un niño pequeño pues tiene sus necesidades. Un camerino, un cambiador, sobre todo si tienes o prevés tener un público pues de embarazadas, de niños pequeñitos. Una sala de maquillaje, o que puede ser el aseo, o puede ser el camerino, que tiene pues una mesita con unas luces muy directas que te permitan maquillarte. Un taquillero para tus efectos personales, tú, un cliente que vas allí y vas con tu chaqueta y vas con, bueno, pues si hay un perchero y hay una, pues mucho mejor, desde luego. Y sobre todo, material de maquillaje no, porque cada uno se lleva el suyo, no se intercambia, pero sí de maquillaje. Material de maquillaje de pues, algodoncitos y productos de maquillaje, pues está bien. Y cuanto más calidad tengan, mejor. Luego, que el cliente esté cómodo es muy importante en este tipo de estudios. Hay cosas intangibles, como por ejemplo, pues ofrecer un refresco que va sin cargo, por supuesto, que es siempre una gentileza, ¿no? Tener unos caramelos para los niños, tener una serie de atenciones que no suelen ser muy, muy, muy usuales, o que te olvidas de ello con la profesión, pero que marcan una diferencia, que te traten bien, que estés pues relajado y como en casa, como si fueras a ver un amigo y estuvieras cómodo, y oye, que tengo sed, pues aquí tienes el agua. Luego está el despacho o la sala de trabajo, que es donde se procesan las imágenes. A veces es donde se imprimen. Hay fotógrafos que se las imprimen ellos mismos y suelen ser muy exigentes y le imprimen varias veces hasta que consiguen un resultado adecuado a su idea. Pero a veces no. A veces esta parte se confía a un laboratorio que entendemos pues que va a tener otros medios. Y, en fin. Casi siempre, como vamos a vivir de la copia, es decir, como lo que entregas o es un álbum o es copia, se pone mucho énfasis en que sea de calidad. Si tú peleabas por la calidad,
el material también tiene que reflejarla, no solo en la imagen, sino también dónde está plasmada la imagen. Y en la mayoría, en la inmensa mayoría, diría el 99,9%, y la excepción somos nosotros que acabamos de empezar, lo que es la atención al cliente es exquisita. Es mucho diseño, salas muy bien diseñadas, con un mobiliario exquisito que destila diseño por todas partes, donde se muestra pues que el fotógrafo tiene gusto y tiene, no sé, como una inquietud estética. Hay quien lo valora y hay quien no. Hay quien, mira, a mí me da igual cómo sea tu estudio, yo quiero una foto muy buena y llevármela y pum. Bueno, en el caso de haber tienda, que no todo el mundo tiene tienda, eso sí, si tenemos un estudio muy pequeño, yo no, mi recomendación es que más vale tener un estudio grande que un estudio muy pequeño y una tienda pequeña. Entonces hay que valorarlo. La tienda, pues con los márgenes que tiene hoy en día, os puedo decir que casi nunca es rentable tener una tienda. Si es que, bueno, es un pueblecito, si los únicos, y hay que dar un servicio, muy bien. Pero como creáis que vais a poder poner los márgenes que queráis vosotros, eso está todo como muy medido y los márgenes no son muy altos. Entonces, bueno, pues si hay tienda y un mostrador, te obliga pues a tener una persona atendiéndolo, porque tú puedes estar con un cliente haciendo fotos y habrá otra persona que tenga que atender. Esa persona normalmente es la que procesa las imágenes del fotógrafo. Hay pocos fotógrafos que se procesen sus propias imágenes. Pocos. A mí esto me da mucha grima, porque claro, los que somos de naturaleza, que estamos ahí, que si el verde sea el verde que había, que si el bichito, bueno, pues yo se me ponen los pelos de punta. Es decir, yo quiero elegir la foto que yo pensaba que era la buena, con el gesto que yo quería, el tono de piel, pues que no se me vaya verdes o que no se me vaya azules, o si quería, pues que se vaya, pero decidirlo yo. Pues en general, el trabajo tan envolvente que tiene el fotógrafo de fotografía social, tan demandante, hace que tenga personas que estén procesando, que estén imprimiendo, que estén encargándose de la faceta comercial, cuidando la web. Impone un poco, que esto es bueno, lo que nos hablaba Neil Bembe, es decir, impone el trabajo en equipo. Impone que haya dos o tres personas involucradas en todo el proceso. Y este es el intangible que no vemos. Es decir, la persona que procesa y solo procesa es muy buena procesando. Y la persona que está en el mostrador y solamente atiende al público y te ofrece productos es muy buena sabiendo qué te ofrece y qué prestaciones tiene. Entonces, bueno, son esas cosas intangibles que yo creo que marcan la diferencia. Allí pues podemos comprar marcos, incluso cámaras o consumibles informáticos. Hay estudios de renombre que no tienen tienda, otros sí. Aquí, desde luego, son estrategias de lo más variado posible.